Otro día. ¿Qué nos separará? No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, voy a perseguir a esos miserables hasta el cauce de lanza. Lo haré. Estás herida. Pierde sangre. Mi salud no te incumbe. Tu determinación no está en duda, pero tienes que descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¿Varl? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que el mensajero que enviaste llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta en buenas manos. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿No tengo derecho a ella? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Es lo que hacen todos. Madre. Igual debería revisar la zona con mi foco. Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal tomé precauciones y metí todas nuestras reservas en un refugio cubierto, a salvo de chispazos y rayos. Coloqué guardias para controlar el acceso. Los animo a emprender medidas similares, o sufriremos las consecuencias. Intendente Dirán, fuera. Ay, unas reservas de lumbre en su base. Si lo saboteo, ganaremos. Encontré algo.
Los demás asesinos acamparon en un anillo de metal. ¿Sabes qué significa eso? Malditos. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Volveré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. ¡Es una blasfemia! ¡Por favor, cacique! ¡Rompe el tabú! Pesar del Diablo está maldito. Pero quizá la bendición de Buscadora de Eloy nos proteja. Enviaré exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos. Y lanzaremos el ataque desde ahí. Allá nos vemos. Es un buen plan.